Y octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama y una de las deportistas que ha hecho diversas actividades para difundir la revisión oportuna y el apoyo contra esta enfermedad es Liliana Ibáñez. Olga Irata nos presenta lo siguiente. Sobre todo las mañanas eran mañanas de, puedes decir, de estrés. Cuando decidí ir al doctor fue porque me empezó a doler. O sea, sí me espanté porque dije, o sea, lo primero que te viene a la cabeza es cáncer. Durante una autoexploración mensual, la nadadora mexicana Liliana Ibáñez descubrió algo anormal en su seno izquierdo. Empecé a sentir bolita y después empecé a sentirla más grande. Ibáñez es la nadadora mexicana más rápida de la historia. 4 récords absolutos nacionales en las pruebas de 50, 100 y 200 metros libres y en los 50 metros mariposa. Al tener el diagnóstico tenía que informarle a su entrenador Steve Bultman. Su confianza se vio reflejada cuando al contarle le dio la dosis perfecta de serenidad. Es uno de los hombres más sabios que conozco y de los que más quiero, además. Entonces él me llenó de tranquilidad y me dijo, se pone así en su silla y se echa para atrás y me dice, Lili, no es cáncer, dice, vas a estar bien, dice, pero ya te tienes que operar. Su tratamiento fue costeado por el seguro que el atleta tiene por la Universidad de Texas. No podía tomar nada que no fuera recetado por sus médicos. Por lo que hago, no tengo la posibilidad de dejarlo a la suerte, ¿no? O a ver si funciona. O sea, yo tengo que ir a un doctor. Primero porque yo no puedo tomar cualquier cosa por cuestión del doping. Cualquier tipo de interacción que tenga con una aguja, con cualquier cosa, tiene que estar supervisada por un doctor. El quiste que tuvo Liliana no resultó canceroso. O sea, cuando me lo enseñaron era una pelotita de golf, literalmente, y le hicieron una biopsia y afortunadamente no era cáncer. La autoexploración mensual y mamografía anual son recomendadas por la nadadora de Celaya, pero sobre todo, quitarse el miedo y recurrir a los expertos. El miedo no nos deja actuar y pensamos todo lo que puede salir mal, pero si algo me ha enseñado la natación es pensar no en lo que puede salir mal, sino en qué tenemos que hacer para que salga bien.